Bien, es el primer día. Yo creo que la expectativa que tenemos en torno a la preparación y al segundo semestre de competencia nos tiene a todos con esa gran expectativa. Esperemos cumplir con ella, que los jugadores también entiendan el compromiso que tenemos con la institución, con nuestros directivos y que sea una pretemporada que se pueda desarrollar sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a apuntarle al desarrollo de lo que es la parte física, en especial de potencia aeróbica, de fuerza, fortalecimiento, hacer trabajos tácticos, técnicos que nos ayuden a que el potencial de cada jugador se eleve un poco más. Vamos a tener, sí, microciclos completos de 3 semanas, empezando desde el día domingo, que con un horario el día miércoles en las horas de la mañana, y a partir del día jueves en media concentración, que nos corresponde a que el equipo esté en concentración todo el día. No en la noche, pero sí todo el día. Y la segunda semana, que es del 19, ya hacer concentración completa, que sería en la rondalla desde el día lunes hasta el día domingo, ojalá finalizando esa semana de concentración completa con un partido amistoso o un partido que se puede hacer también entre nosotros. Bueno, en una primera práctica uno se lleva una impresión, pero no debería ser un concepto ya científico total. Ya vamos a contar a partir de mañana con exámenes, con algunas valoraciones, algunas pruebas que nos van a ir indicando realmente el nivel físico atlético de todos los jugadores. Ya mañana empieza también una evaluación nutricional que la consideramos muy importante, oportuna, de manera que en la medida que vayan transcurriendo los días de entrenamiento vamos a ir apuntándole a que no solamente las pruebas físicas y médicas, sino el día a día con los jugadores nos permitan tener un concepto más claro acerca de lo que queremos. Bueno, la intención de nosotros es que la ciencia esté aplicada a lo que es ahora el deporte de alto rendimiento, al fútbol, que es un deporte muy competitivo, de manera que le estamos apostando a que la pretemporada sea bien desarrollada, que tengamos buenos sitios de entrenamiento, buenas concentraciones, y a que los jugadores interpreten lo que nosotros queremos a concepto de trabajo, que se entreguen durante todas las prácticas a una intensidad muy alta y que puedan que esto nos pueda servir para los partidos que vienen, que es alta competencia, son 20 partidos que van a ser definitivos para nosotros.